Yo empecé a jugar al golf cuando tenía 13 años porque no podía jugar al baloncesto. Yo jugaba al baloncesto muy bien, ahora ya no, pero jugaba al baloncesto muy bien y lo tuve que dejar porque tenía problemas con las rodillas. Y mi padre era aficionado a un compañero de trabajo y desde entonces, al principio me negaba a jugar, ¿no? Y ahora ya ves. Siempre he sido muy competitiva y el golf me vició muy, muy rápido y siempre quería estar jugando y le cogí mucho gustillo desde pequeñita, vamos. Entre la primera vez que pude sacarme el hándicap, salí al campo, gané mi primer torneo y desde entonces pues siempre ha habido un ambiente muy bueno en mi club, que es donde yo, en la Dehesa, que es donde yo juego y con la escuela de ahí, mis amigos y era como un círculo vicioso, ya no podía salir. Con el golf me he sacado una carrera en Estados Unidos, o sea que de momento muy bien y ahora me he hecho profesional y a ver qué tal. En Estados Unidos estuve 4 años, me saqué estudié matemáticas allí y al principio muy complicado, y eso que yo hablaba inglés y fue un colegio bilingüe, pero el primer mes y medio, 2 meses, no me enteraba de nada. Y quieras que no, después de 4 años, pues maduras, aprendes inglés, juegas al golf, que es lo importante porque aquí es más difícil compaginar el golf con una carrera. Y pues ahora ya he vuelto con carrera, con inglés y con golf, poquito, pero a ver, a partir de ahora a trabajar. A mí me gustaría parecerme a, bueno, que estamos a Jannie Shen, que es la número uno, porque se nota que se lo pasa bien jugando al golf, hace lo que quiere, que es jugar al golf, gana dinero y es que es la vida perfecta, vamos. Mi objetivo es sacarme la tarjeta del circuito europeo el año que viene, en la escuela. Creo que me voy a encontrar a mucha gente que quiera hacer lo mismo que yo, o sea que habrá que jugar muy bien para sacársela. Para mí el golf significa, hoy por hoy, una de las partes más importantes de mi vida, que es con lo que intento ser capaz de mantenerme yo. Y pues, con un poquito de suerte, si consigo entrar en el circuito europeo y mantener la tarjeta, pues mi trabajo.